dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza. Hola, muy buenas noches. Bueno, a una hora un poquito más temprana de la habitual, les damos la bienvenida en el submarino amarillo 9 de julio. Saben ustedes que a continuación viene el informativo y después la retransmisión en directo del Festival Internacional de Folclore desde el Gran Teatro Falla. Por primera vez una televisión pues hace esa retransmisión en directo de todo el cartel del FIF. Pero ahora nos toca hablar del Cádiz y lo hacemos con un invitado al que ya saludamos, José Grima, responsable de deportes de Onda Cero. Buenas noches. Hola Miriam, buenas noches. No habíamos tenido todavía la oportunidad de felicitarte por ese trabajo que publicabas. Veíamos el libro pero no nos habíamos encontrado todavía, así que felicidades. Muchísimas gracias. Ese año en el infierno, que mejor olvidar, pero bueno, que quede constancia para aprender de los errores, ¿no? Sí, o sea, sobre todo porque es importante, como tú dices, aprender de los errores, ¿no? Y sobre todo que el Cádiz no vuelva a tropezar otra vez en la misma piedra. Y qué mejor que a través de un libro pequeñito de 160 páginas, donde quede recogido todo lo que ha sido este añito en el infierno, para que quede ahí en la historia y que nunca más se vuelva a repetir. Y si en algún momento perdemos el norte, como quizás algunos pudimos perder después del ascenso a primera división y del descenso a segunda, pues tenerlo presente para que ni mucho menos pensemos que el Cádiz tiene que estar obligatoriamente en primera división, sino que estando tranquilos en segunda división. Y durante muchos años yo creo que nos damos todos por satisfechos. Desde luego que sí, al menos ahora estamos tan contentos. Antonio Díaz, buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Mañana hemos estado donde el Cádiz va a hacer la pretemporada. Darle las gracias a José Grima por estar con nosotros y felicitarlo por el libro. Yo había estado de vacaciones y no he podido hablar con él. Y ahora lo leeré en estos días. Ya se ha quedado él un ejemplar. Ya me contará, me irá contando impresiones. Señores, comenzamos hoy. Ya advertí a Antonio, hemos estado en Benalúp y enseguida le contamos y le mostramos sobre todo lo que hemos visto, a donde se dirige el Cádiz para realizar esta pretemporada. Sumario y comenzamos. Hasta ahí podemos leer porque nos toca entrar en materia en cada uno de esos asuntos. Y antes de dirigir su mirada a través de esta pantalla hacia Benalúp, comentamos brevemente lo que toca cada día al mercado de fichajes, que continúa un poquito lento, ya no solo en el Cádiz, yo creo que a todos los niveles, ¿no? Sí, salvo el Madrid, que va más jugador, sí, por día. Sí, quitando el Madrid, sí, que está pagando mucho dinero. Ahí, allí hay muchos millones, están los bancos, se lo dan todo al Madrid, por eso no tenemos los demás para fichar a nadie. El Cádiz sí, vamos, el Cádiz sigue trabajando, la verdad es que sigue trabajando para traer ese portero que buscan, ese defensa central, ese hombre de banda izquierda y el delantero centro. Si no, al final se queda Rubiato, que no sería tan malo, no sería tan mala la elección, ¿no? Si continuara Borja Rubiato. Pero de lo demás sabemos que está haciendo muchas gestiones, José, aunque esté de vacaciones, está al día, igual que yo, y la verdad que Julio Peguero no para de trabajar. Acabo de hablar con él hace muy poco tiempo y me ha garantizado que no hay nada en estas últimas horas, que tal vez se cierre algo la semana que viene, pero las gestiones están ahí y hay dos jugadores muy interesantes que podría recalar en el Cádiz. Uno de ellos podría ser Ion Vélez, ¿no? Que es uno de los delanteros que más gusta. Ese que dijo Calderón que no conocía. Sí, pues fíjate, si es conocido. Es que no lo conocía, no lo firmó porque no lo conocía. Y a Viqueira porque estaba muy gordo. Y además después de dos... Los dos juegan en primera, Viqueira. Por eso va a jugar con el Jerez y ahora... Ion Vélez con el Real Murcia dos temporadas. Yo creo que es un futbolista interesante, ¿no? Lo que pasa es que es lógico que Ion Vélez quiera jugar en primera y tener la opción no sé, del ¿no? Cádiz. No sé, que la opción del recabra, Cádiz, ¿no? La tiene y está ahí, ¿no? Sería un futbolista... La verdad es que sería distinto a Mariano Toelli, ¿no? Y a Arriaga también, ¿no? Sí, lo que sí está claro es que yo creo que ahora mismo el Cádiz lo que está... más pendientes del tema de las salidas, que tiene un problema bastante importante, el buscarle una salida a Juanma Delgado, a Borja Rubiato, a David García... Borja Rubiato todavía sería menor. Para mí lo importante es la de Parry.
Sí, la de Juan Madrigado también, la de Juan Bezares. Madrigado, David García. Quizá la de Parry y la de Bezares sean las más complicadas, ¿no? Porque aunque... No, de Parry, ¿ahora qué te parece eso que dice que quiere volver para demostrar no sé qué, va a demostrar, no, bajar el contrato? Si quiere volver, quiere volver. Yo le pondría la imagen aquella y el canto ese de vuelve Parry, Parry vuelve, ¿no? De los jugadores celebrando el ascenso, los vestuarios, o sea que... Parry ha sido de estos eternos jugadores que se han dicho que eran la eterna promesa, ¿no? Y tanta promesa es que al final ni la hemos visto. Pero como tú decías, ha habido interés por alguno de esos jugadores, pero ningún interés realmente importante, ninguna oferta sobre la mesa. Y eso es lógico que preocupe a la dirección deportiva, pero, ¿no? Porque hay que buscarle una salida a esos futbolistas para poder fichar. Porque hay que recordar que existen precedentes en el fútbol español de futbolistas que se han quedado sin ficha, han denunciado a sus clubes y han ganado esa denuncia, ¿no? Y viendo cómo está el Cádiz el tema de las denuncias, seguramente lo ganarán también. Por eso mismo es interesante encontrarle salida a esos futbolistas con los que no se cuentan para 31 de agosto, ni mucho menos encontrarse en la tesitura con un futbolista que haya que quitarle la ficha o que no tenga ficha para poder jugar, ¿no? Pero si lo dejan sin ficha, van a cobrar igual, ¿eh? Pero pueden denunciar. Pero van a cobrar igual, ¿no? No es... No le cae... Ya, pero... Que Cádiz pierda el juicio, eso no sería extraño. Vamos, no, no, sería lo lógico, ¿no? Pero que, además, porque existen precedentes, ¿no? Sí. En el fútbol nacional, de futbolistas que se han quedado sin ficha, que han denunciado a sus clubes por una especie de moving, ¿no? Y en este caso lo han ganado y le han tenido que dar ficha en el siguiente mercado, ¿no? Yo creo que esa debe ser ahora mismo la principal preocupación, ¿no? Lo de Bezares y el fútbol griego parece que se está enfriando demasiado... Juanma Delgado es el que quizás tiene menos movimiento, pero David García si se hablaba que tenía una oferta de Salamanca que desechó. Es interesante sobre todo el avanzar de este mercado, que sobre todo va a dejar a futbolistas muy buenos libres, sobre todo en primera división. Hay muchísimos jugadores libres todavía y van a quedar unos más. Muchísimos más, creo yo. Y además... Y además tienen que bajar de precio. Y viendo los movimientos que también se están dando, ¿no? Ponías antes el ejemplo del Jerez. Fíjate el Jerez que acaba de subir a primera división. Y ha visto como en cuestión de horas le han desmantelado el equipo completamente, ¿no? Y eso que le ha sucedido al Jerez, pues le puede suceder también a otros muchos equipos que han subido a primera división y que han bajado de primera división y que son futbolistas que para un equipo como el Cádiz, que tiene que aspirar a estar en la zona tranquila, en la zona templada de la tabla clasificatoria, pues pueden ser muy interesantes. De la faja del Cádiz hay un amigo que siempre, o sea, me ha sorprendido porque... Es un jugador como es Juanma Delgado, que es un buen defensa, lo demostró cuando llegó, sí, se hizo con la titularidad, y después bajó, dice, de algo de extradeportivo, y la verdad que yo creo que si cambiara un poquito su mentalidad, que Julio Peguero lo conoce bastante bien, sería un gran defensa para el Cádiz, ¿eh? Ha sido titular prácticamente en todos los equipos que ha estado. Lo que pasa es que yo creo que a Juanma Delgado ya se le dio los toques de atención y quizás esos toques de atención no surtieron el efecto que quería Julio Fernández Peguero, ¿no? Ya, le doy la razón a Julio y tiene el director deportivo del Cádiz muchos defectos como tenemos todos, pero muchísimas virtudes y esta es una de ellas, que para la próxima temporada y también para la anterior lo que quiso es hacer un equipo formado por hombres y no nombres. Y tener controlado el vestuario. Efectivamente, y si hay una persona que saque los pies del trazo, lo mejor, amigo, es que salgas del vestuario, y ese es el caso de Juanma Delgado, ¿no? Yo creo que se están tomando las decisiones que se tienen que tomar, no solo en el tema de las entradas, sino también en el tema de las salidas, lo que está claro una cosa, si hay alguien que pueda romper la armonía que tiene que tener el vestuario de Javi Gracia, pues esa persona no puede estar en el vestuario. No, pero yo creo que no lo va a permitir ni Julio Peguero ni Javi Gracia, ¿eh? Además, o sea, el entrenador, por su seriedad, lo hemos visto trabajar durante la temporada y él tiene las cositas muy claras. Y además tiene que fácil mantener esa línea y controlar el vestuario y el que se salga, lo que tú dices, adiós muy buena, que hay otros muchos jugadores. Y además es curioso que a Javi Gracia todos lo vemos como una persona muy seria, una persona muy correcta, una persona que nunca saca los pies de... Yo lo he visto con carácter más de una vez, Y efectivamente lo tiene su que carácter. En el vestuario nos cuentan, ahora sobre todo cuando termina la temporada, es cuando salen más cosas de lo que ha sido el vestuario... del carácter que tiene Javi Gracia y de las monumentales broncas que ha montado en algunos momentos no, en el vestuario. Lo hemos visto, ¿no? O sea, y fuera del vestuario, en el mismo terreno de juego, en los entrenamientos, ¿no? O sea, cosa que se deben de quedar allí, por cierto. Nos vamos nosotros a donde se va a trasladar, al menos durante una semana, del vestuario, en este caso durante la pretemporada, nos vamos a Benalup, a ese hotel Fair Play, a donde se va a dirigir, aunque antes, un recuerdo. Exacto. Para el Hostal Las Grullas, este que también han tratado al Cádiz. Es donde Cádiz, el Cádiz, ¿no? Hizo las primeras pretemporadas, ¿no? En segunda vez creo que fue con Pepe Escalante, sí, con José Víctor González Párrago, también. Con José, y más que nada para recordar que ahí
se hizo la pretemporada del ascenso de Chapín. Sí, sí. Y hay que mandarle un saludo a Juan, que nos ha dado de comer siempre que hemos estado allí, sensacionalmente. Entiende perfectamente, que por cierto, hoy ha estado allí Carlos Orue con Manolo Sanlúcar, porque van a hacer la pretemporada del Ceuta aquí en La Grulla, y ha estado viendo las instalaciones también. Y este ya es el hotel, el Fair Play. Golf y, Hotel. Exacto, ahí es donde hemos visto todas las instalaciones. Anda, que sensacional. Magnífico. Un hotel que curiosamente inauguró el Cádiz. El Cádiz fue el que lo inauguró. Que todavía no estaba terminado. Ahí fue el Cádiz con Víctor Espárrago. Esta es la recepción. Impresionante. No ha atendido Verónica Barcada, responsable de... No estaba el director y no ha atendido perfectamente, ¿no? De verdad que... Muy bonito. Y no... La comodidad, ya lo iremos viendo, de verdad que... Y sobre todo las habitaciones, ¿eh? Las habitaciones son sensacionales, son amplísimas, son como pequeños apartamentos. Son apartamentos. Y el tema del descanso en el spa... Una cama grandísima en una, en otra doble. Y de verdad que el spa es impresionante también, de bueno. Y el campo de golf. El gimnasio también, el campo de golf, todo, las instalaciones son magníficas. Y después la atención que tienen con el Cádiz, está... A mí me produce muy buenas vibraciones que el Cádiz vuelva a Benalú. ¿Será que a mí me trae tan buenos recuerdos de quizás los mejores años de las últimas temporadas? Ahí está el gimnasio, no es muy grande, pero sí está muy bien equipado. Muy bien equipado y, no sé, como Juan Sollo, tú sabes que es tan exigente. Hay otro gimnasio también en el campo del Benalú, es más pequeño este. Vámonos, van a hacer una pequeña obra para cuando llegue el Cádiz, y es probable que lo utilice el Cádiz también, ¿no? Pero el del OT está muy bien equipado y yo creo que el Cádiz lo va a utilizar bastante ahí. Unas instalaciones que imagino que también conocerás, Javi Gracia, en las próximas horas, ¿no? Mañana parece que estaba previsto Cádiz que llegara. Sí, él llegaba a Cádiz y creo yo que lo llevarán allí a Benalú. Ahí, ¿qué te está bañando, Antonio? No, yo no llegué. El único que bajó fue Raúl, nuestro cámara. Yo me quedé arriba, no tenía... ¿Pero con bañador de leopardo, Antonio? No. El Usa Desli. Ahí está... El turbo, que se dice. Eso es magnífico, de verdad que... Me estoy relajando solo de verlo, Sí, Antonio. Es verdad que se relaja. Yo cuando veo esto, no sé por qué se me viene a la mente a Jonathan Sema dando vueltas por ahí. Este es el comedor donde el Cádiz... Sí, ¿no? Donde el Cádiz... El comedor. El comedor del Cádiz. Hay varios comedores, no sé si... Anda. Que ahí desayuna y almuerzo y cena, lo hacen ahí. Aunque el desayuno también lo pueden hacer en la terraza, que ahora lo veremos. ¿Tú recuerdas las carreras de Jonathan Sema por ahí? Sí, hombre, después de llegar, de incorporarse. Sí, sí. Yo recuerdo perfectamente. Ahí está. Qué bonito. El exterior de... El campo de golf. El campo de golf, que... Por esto, ahí es por donde va a dar... Por las mañanas lo va a dar las carreras. Cuando Javi Gracia, en torno a las 8 de la mañana, los ponga a correr por ahí, por el campo de golf. Las carreras que... Increíble. Es magnífico. Qué bonito, ¿eh? Son... Hay que tener cuidado porque te pueden dar un bolazo, porque hay algunos que juegan al gol peor que yo. ¿Esa qué hora era, Antonio? ¿Este mediodía? Pues esta mañana no, serían las 12 de la mediodía. Es que... Estábamos allí desde las 11 de la mañana, más o menos. Siempre me ha sorprendido el gol, con toda la calor ahí a mediodía. Sí, está... ¿Un hotel que por...? Estos son los apartamentos, que se llama, por cierto, la zona Cádiz. Nos ha enseñado el apartamento número 4. Que lo vamos a ver ahora, que... Un hotel que, por cierto, quiero recordar que hace 3 o 4 temporadas... Está una... el apartamento, aquí está la Perdona, sala. José, cuéntame. No, que te decía que este hotel hace, quiero recordar, 2 o 3 años, en una guía importante a nivel nacional, era calificado como uno de los mejores hoteles de España. ¿Eh? Sí, mira. La verdad es que la habitación es impresionante. ¿Has visto la cama de 2 metros? La cama es grandísima. Aquí es una habitación con 2 camas individuales y una de grande, de matrimonio. Pues nada. Ahí vamos, pero ahí solamente va un jugador, ¿eh? Por eso se van a tratar de rodar de un lado a otro la cama, si quieren. Bueno, no sabemos si a lo mejor en la política de ahorro entra en una cama de matrimonio meter a 2 futbolistas. Mientras que haya respeto, como Iti Blas, uno al lado de otro, ni encima ni debajo, tampoco pasa nada. Qué bien, la terracita para tirarse ahí en la hamaca. Magnífico, está... Qué bueno, pues nada, el submarino estaría encantado de hacer un par de programas allí. Ahí, En directo, no tenemos ningún problema. Ahí está la piscina. Que está de obra, que iba a una nueva piscina, pero han tenido que dejar a media porque han aparecido restos, por lo visto, lógiquísimos, y hay que... Y no se puede continuar la obra. No. Y eso ya tú sabes. Sí, mientras que no aparece un resto, no se puede tocar. Malo. Todo parado. Todo parado. Mira,
No, pero la verdad es que sí. Y aquí sí. Hay imágenes de... del hotel. Laguito ahí, ¿eh? Que cae más de una bola. Algunos se creen que el lago es un boquete de los... Pues la verdad es que sí, que es espectacular, ¿eh? El día 27 de julio... Ahí están corriendo los jugadores. Ahí va. Estarán ya ahí a pleno rendimiento. Bueno, yo creo, ¿no? O sea, se incorpora el día 20, ¿no? No, el día 17, el viernes de la semana que viene. El viernes llegan, pero comenzará a trabajar el lunes, supongo, ¿no? Porque el viernes tendrá, ¿no?, de reconocimiento médico. Cuando empieza a trabajar el Cádiz, me voy yo de vacaciones. Y tú eres muy oportuna. El día 20, y digo yo, empezarán el Rosal normalmente, el 27 se irá para allá. Y es probable, ¿no? Pienso que después de Benalú y unos días aquí puede que haya otra mini concentración, ¿no? Sí, ¿no? De todas formas también van a Puerto Real, los amistosos, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que el 26 o el 27 precisamente es cuando el Cádiz juega con el Osasuna en Bahía Sur. El 28. El 28. O sea, el 25 Chiclana, el 25 28 Chiclana, Osasuna. Pero el 25 Chiclana depende del festival, no sé qué hay en Carranza de... Sí, un el festival día 25, de ecuestre, sí. ¿No? O sea, ¿verdad? Eso me suena ecuestre en Jerez. Esas cosas se celebran en Jerez. Mira el campo del Benalú, la tribuna tan magnífica que ha llevado a cabo González Cabaña. Desde luego, Benalú, el campo está perfecto. El césped un poquito largo, es normal. Hay también un campo de fútbol 7 que lo vemos al lado, pegado allí. Muy mejorado, ¿eh? En 2 años. Muy bien, ¿no? El césped está, el campo se está ve magnífico. Las instalaciones, muy bien. De verdad, ¿eh? Que... Y este es el de fútbol 7. Ya los veteranos del Benalú no han dicho que hubo un partido contra el equipo de Onda Cádiz. No me digas. Vuestra pretemporada intensa también, ¿no, Antonio? También hay que perder. El preparador físico os ha puesto ya el plan... Para perder unos cuantos kilos de barriga. Eso es lo que te iba a decir. No, pero mira la tribuna, lo bonita que ha quedado, ¿eh? Mm. La tribuna de Benalú ha acabado antes que la de Carranza, es más pequeña, ¿eh? Salvando las distancias, desde luego que sí. Está muy... Pues ya lo ven ustedes, a partir del 27 de julio, el Cádiz pretemporada, concentración allí en Benalú, Casas Viejas, estarán hasta el 1 de agosto con, bueno, esas paradas intermedias, ese es el, sí, el gimnasio del campo. El gimnasio del Benalú, del campo del Benalú, es pequeño, lo van a hacer una pequeña obra para el Cádiz, ¿no? Para meter más aparatos. Uh-huh. Y la verdad está bien, ¿no? O sea que, y los vestuarios también están muy bien, sí. O sea que... La verdad que las instalaciones merece la pena, o sea que yo creo que el Cádiz, además, lo hace en la provincia, ¿no? El Sevilla va a Rota, ¿no? Uh-huh. El Betis también suele venir por aquí. Estamos de Castillo. O sea que yo creo que es normal que el Cádiz también lo haga aquí, ¿no? Eso dice a Portugal, e incluso o cuando Galicia. Otros equipos como Osasuna, Athletic Bilbao, o sea, todos se vienen de Vigo, han sido habituales de estar por esta zona, el Valladolid también estuvo por aquí. Uh-huh. También, ¿no? Que mejor que estar aquí a irse a otro sitio, ¿no? Además, estando en casa, ¿no? Señores, pues vamos a ver qué nos cuenta la coordinadora de este hotel, el Fair Play, al que acude el Cádiz para la pretemporada, Verónica Barcala. Estamos con Verónica Barcala, una de las responsables del hotel donde el Cádiz hará su pretemporada. Verónica, ¿es importante para el hotel la llegada del Cádiz para hacer esta pretemporada? Bueno, nosotros, como ya ha estado un par de años anteriormente, nos hace mucha ilusión que vuelva a venir al hotel, porque significa que también tenemos dentro de nuestros clientes a un público muy importante para lo que es la afición de la provincia, y en este caso el tema deportivo, que nosotros, pues aunque seamos un hotel de golf, también estamos preparados para recibir equipos, y sobre todo el Cádiz, que es el equipo por antonomasia más importante de la provincia, siempre es bienvenido a nuestro hotel. ¿Qué le ofrece el hotel al Cádiz para que año tras año normalmente venga aquí? Pues yo creo que el conjunto de las instalaciones, por un lado, por el spa tan completo que tenemos, que lo utilizan tanto para relajarse como para formarse físicamente, nuestras instalaciones deportivas en cuanto al gimnasio que tenemos, las amplias habitaciones en las que se alojan los jugadores, las instalaciones de restauración y ampliaciones para correr alrededor del hotel, y por supuesto también mucha tranquilidad y una atmósfera relajada. ¿Vienen otros equipos habitualmente también a este hotel? Nosotros equipos de fútbol no tenemos ahora mismo como clientela. De otros deportes sí, pero de fútbol no. ¿Y por qué el Cádiz? Bueno, porque si algún equipo tuviera que venir, en este caso solo es el Cádiz, pues es la provincia en la que estamos y la que nos representa en este caso es la más importante, es Cádiz. Entonces nosotros creemos que si tenemos que recibir a alguien, que sea el Cádiz. Por supuesto, estamos abiertos a recibir otros equipos, pero realmente la ilusión más grande nos hace recibir al Cádiz. Benalú encantado de recibirlo, ¿no?
Por supuesto, porque también utilizan las instalaciones locales de Benalú, las instalaciones deportivas, el polideportivo, el gimnasio y todas las zonas que tienen allí en el campo de fútbol local. Y a Benalú, por supuesto, también le hace mucha ilusión recibir al equipo. Pues muchas gracias por atendernos y darnos tantas facilidades para poder grabar todas las instalaciones. Encantada de recibiros. Magnífica guía que ha sido Verónica Barcal a través de esas instalaciones. Nuestro agradecimiento, y solo nos queda tiempo para atender una pregunta que nos hace Miguel Ángel a través del correo electrónico. Un cadista que dice: no se ha perdido ningún programa del submarino, algún día le haremos el examen. Dice: felicitaros por el programa y preguntaros qué pasa con las equipaciones y cuando teóricamente pueden estar a disposición de los cadistas. Pues sí que sabemos que continúa el conflicto abierto con... ¿cómo se llama? Gol 3000 o 2000. Y próximamente 3000. Hay otro juicio. Bueno, realmente hay el juicio, es que el juicio todavía no se ha celebrado. No se ha celebrado. No, lo que hizo la jueza fue tomar unas medidas cautelares, que era la de que en teoría impedía al Cádiz utilizar las equipaciones de Diadora. El Cádiz hizo un recurso a esas medidas cautelares y ahora pues hay que estar a la espera del juicio, sobre todo porque el contrato con Gol 3000 no expira hasta el 30 de junio del año 2010, por lo cual queda todavía una temporada más con Gol 3000. A la espera, lógicamente, de que se celebre el juicio, a ver si se resuelve o no el contrato. El Cádiz no puede aguantar ese tema, ¿no? Yo creo que la solución tiene que ser ya, ¿no?, cuando se celebre el juicio, ¿no? Estos poderosos caballeros son dinero, y cuando llega un acuerdo económico me da a mí la sensación que se acaba todo, claro. Pero yo creo que el Cádiz tiene que hacerlo porque está la gente con las camisetas, preguntan muchísima gente, ¿no? Y además que es una pena, porque el Córdoba, por ejemplo, antes de que terminase el mes de junio, ya había presentado las equipaciones de la temporada siguiente. Y ya las estaba incluso vendiendo. Y es una pena que el Cádiz, que es uno de los equipos de España que más camisetas vende, que no pueda vender su camiseta viendo los seguidores que tiene, la provincia de Cádiz. La verdad es que yo no entiendo eso, como el Cádiz ahí. Yo sé que tiene el problema, pero que ahí se mueve, ¿no? Yo creo que con todos los abogados que hay, que tienen fuerza, que se mueve bien esas parcelas, no sé cómo el Cádiz... ¿Pero igual en el Cádiz hay de esos? En el caso femenía se demostró que está ahí y que tiene el Cádiz muchas posibilidades todavía de ganar, porque igual podía cambiar, ¿no? Porque con lo que tiene el Cádiz, poco juicio estamos ganando. Yo tengo miedo a ver si vamos a perder el juicio y nos van a enviar otra vez a Segunda División B. Aquí cualquier cosa te puedes creer, ¿eh? No, señores, que nos tenemos que ir, y si entramos en este debate no terminamos nunca. En cualquier caso, decirle a Miguel Ángel que nos interesamos por su pregunta y se la trasladamos al club para ver si nos pueden dar algún avance en ese sentido. Que nos vamos ya, dejamos a José, que lo hemos sacado de sus vacaciones. Muchas gracias, José, nos vemos pronto. Gracias a vosotros, cuando queráis, me da igual estar de vacaciones, aquí estaré. Y que sigan comprando el libro de Un año en el infierno. Ahí está. Pues hasta aquí llegamos. Recuerden, mañana también tenemos programa a una hora un poquito más temprana de lo habitual, a partir de las 9 de la noche, porque, como saben, retransmitimos en directo el Festival Internacional de Folclore a partir de las 10 de la noche. También esta noche, no se lo pierdan, a partir de las 10 después del informativo, mañana Submarino Amarillo, no se olviden, a partir de las 9 de la noche. Hasta entonces. Me han dicho que el amarillo está maldito.